Vamos a seguir hablando de música. Esta vez nos vamos hasta Mazatlán, Sinaloa, donde surge una de las agrupaciones del género regional mexicano más importante de todos los tiempos. Ellos se hacen llamar Calibre 50. El cuarteto norteño quiere mostrar su legado y cultura en Medellín. Por eso conversamos con ellos. Desde Guadalajara llega a nuestra ciudad una de las agrupaciones del género regional mexicano más importante del momento, Calibre 50, considerados la nueva generación de los sonidos autóctonos norteños. Pero, ¿qué es una banda norteña? Que es acordeón y batería, que son sus bases, y la banda por el instrumento representativo que toca él, que es la tuba, un instrumento muy característico, muy arraigado a nuestras raíces, que acá no es tan conocido y que les ha llamado bastante la atención. Cada día. El Cuarteto Norteño realizó una edición especial para Colombia y América Latina con un disco donde aparecen con una foto de una panorámica de Medellín. Únicamente, exclusivamente lo hicimos para nuestro tour acá en Colombia, pero Medellín exactamente es un lugar que aunque tú estés acá te sientes como en México, por la gente, la comida, el clima, y es una ciudad que sin duda alguna nos gusta y mucho. No me veo sin ti. Siempre te voy a querer es la canción promocional de su visita a nuestra ciudad. Este es un tema de amor completamente bien dedicable, bien sencillito, bien bonito. Y prácticamente nos ha catapultado, ¿no? Nos ha abierto las puertas de Colombia. Siempre te voy a querer.